Era. Era. ¿Quién soy? Tera. ¿Quién eres, vieja niña? Yo te vine a hacer. Thank you.
meditar. ¿Quién te ha enseñado a meditar? Papá, el otro día. ¿Ya se ha marchado? He soñado que se iba volando. Mamá. ¿Hueles mal? A veces siento tanto amor por ti. Que una mañana cualquiera me va a explotar el corazón. Dúchate y desayunemos, que volar me da hambre. Me alegra que ya no te muerdas esta uña. Ahora que papá no está, me vas a tener que ayudar. Siempre estoy contigo. Antes de ser yo, ¿era yo? Termina esto, cariño, que nos vamos. Soy un bebé. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Adorado Bodhisattva, tu nuevo padre te está esperando. ¿Y qué pasa con mi madre? Aún no está preparada. Por eso has de yacer por ella en el bardo. Eso no está en el cielo. No sigas a los que dicen ser el camino. Tan solo has de guiarte por tu propia conciencia. Como nos. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Wae Guru.
casa, por favor. Bueno, vuelve a casa, voy con mi amor. Bueno. Buenos días, Israel. Román, ¿no? Uh-huh. Un placer. Thank you.
Esta mañana unos niños rompieron ese cristal con el balón y al querer entrar la encontraron. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? Horas. No, no puede ser. Este bonsai fue puesto ahí post-mortem. Es imposible, si no. Huele bien. Es como si el árbol hubiese aprovechado sus restos. Está sano. De eso no hay duda. ¿Se sabe la clase de árbol? Es un ficus. No tiene ningún sentido que solo lleve unas horas muerta. La raíz está como adherida al cráneo, como si llevara años creciendo ahí. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puede crecer un árbol así? La vida se abre camino. En este fruto hay una huella. Mañana tendréis algo. Han sido los gitanos rumanos. Se ponen a cagar junto a mis muros, cerdos. Se creen que el mundo es de ellos y que pueden vivir a costa de cualquiera. ¿A quién le alquila la nave? Eso lo tendrá que decir mi hijo. Ahora dirige esta ruina. ¿Y dónde está su hijo? Que yo sepa, rascándose la panza a mi costa. Será un hijo de perra. ¿Cómo es posible que nadie haya visto nada? Este es un sitio muy tranquilo. Aquí coincide poca gente. Joder, además respetamos la intimidad de los clientes. Ahí están, con sus pulgas. ¡Eh, mierdecilla! ¡Fuera de aquí, joder! ¡Cerdos! Chavales, venid aquí. Joder. Aun estando en un bosque vacío del todo, él encuentra disfrute, porque no desea nada. Una madre que acuna la furia con ternura. ¿Oyes al mirlo? Él te imaginó, y así naciste del rencor. Tera, siempre serás mi recién nacido. Tienen a tu hijo. ¡Espera! ¡Espera!
favor, ¿sabes mi nombre? Olvídate del mundo que te rodea. Nadie va a hacer nada por ti. Nadie va a salvarte de ellos. Nadie va a ayudarte a recuperar a Stoyan. ¿Quiénes son ellos? Están en todas partes. Entre las personas, escondidos. Habitan el alma de aquellos que sufren. Y se dedican a purificarnos, al menos. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo que a purificarnos? A las madres. A todas las madres a lo largo de los tiempos. Pero no hablemos de ellos. Háblame de él. ¿De quién? De tu tío. Te violó con devoción. No una vez, ni dos, ni tres. De los 8 a los 15 años. Tu tío es sucio y vomitivo. Fernando. Un agujero negro en tu vida. De 15 años. Te casaste con un sujeto tan cerdo como el resto de los hombres de tu vida. Luego tuviste la más hermosa del universo. Stoyan. Stoyan. Pero para ellos Stoyan tiene un precio. El más alto. Si quieres merecerte tu hijo, tienes que volver a tus podridas raíces. Perdónalos a todos. ¿Quieres que les perdone? No, yo no quiero nada. No. Ellos. Ellos y todos los hombres que te hicieron daño. Ellos necesitan tu perdón. Y solo así, limpia de rencor, podrás ser feliz en tu interior. ¿Cómo sabes tanto de mi vida? Porque yo también tuve que ir ahí, a mi pasado, para perdonar. No lo conseguí. No perdí. ¿A quién? A tu hijo. También se lo llevaron. No importa, eso fue otra vida. Y esto ocurre ahora mismo. Vamos. No sé por dónde. No sé dónde está mi tío. Está en este lugar. Ve ahora mismo. No tienes tiempo. Si no te das prisa, ellos van a hacer de Stoyan uno más. Un demonio más. ¿Cómo lo sabes? Porque los he visto, Mike. Les he observado directamente a los ojos y una vez que has visto esa mirada, lo sabes todo. Y lo pierdes todo. ¿Cómo te llamas? Agatha. Pero llámame Gata. Putada. Lo del coche, digo, ¿no? Solo es un coche. Oye, tal vez deberíamos contrastar si ha habido casos similares, ¿no? Sí, estoy en ello. Tengo además varios frentes abiertos.
Mañana, si quieres, los comentamos. Ah, vale. Descansa. Adelante. Israel Sauce. ¿Eres real? No estoy seguro. Siéntate. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Sin descanso. ¿Y tú? Demasiado descanso. Por aquí te hemos echado de menos. ¿Estás a gusto con el chico? Bueno, ya veremos, a ver por dónde sale. El chaval es una eminencia. A ver por dónde sale. ¿Te sientes bien para este caso? Estoy muy oxidado, pero necesitaba salir de casa. Pobre chica. Un árbol en el ojo. Thank you.
Míralo. Menudo pedazo de mierda. Y tú no has sido la única. Incontables niñas han llorado dentro de Fernando. ¿Dónde me llevas? Tú mandas. En mi casa la patrona me monta un pollo cada vez que llevo una puta. Ninguna es como tú, niña. ¿Conoces algún sitio apartado? Hace un frío de cojones, joder. Pero vamos para un prado que conozco, que para follar hay luz. Oye, ¿nos conocemos de algo? Joder, me va a costar poner la tiesa. Vas a tener que... Ahí está bien. Date la vuelta, que me gusta por atrás. Ahora no te gusta mirar a los ojos. ¿Qué? Yo pago y tú obedeces. ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mi pequeño? ¿Qué coño dices? Venga, levántate la falda, joder. Soy Maika. ¿Eres tú? Te perdono. Si oyes su risa, dejarás de existir. ¿Qué pasa, Isabel? Como sudas y dejo botar. Sigue, que te pierdes. Da, escucha, para convencer, me lo que se te dice. No, fuese su que está. Trabajo. Ya caché, me agrado el cubaco, tu veces, знаешь. Cubaco, que te portaré el gila de puta.
me acuerdo. No lo entiendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Y si haste, te zate. No. ¡Prostisín! Sofía Escribano, 25 años, huérfana. Estuvo en varias casas de acogida. ¿Causa de la muerte? Fue estrangulada. Desde atrás. ¿Hay huellas? Solamente la única que encontraste en el fruto. ¿Y el bonsái? Os preguntaréis cómo es posible que crezca. No es posible. Un árbol crece en la tierra. No en una cabeza. Esto es una puesta en escena. Currada, eso sí. La huella en el fruto corresponde a Fernando Mendizábal, 70 años. Esta mañana he mandado un equipo a su último domicilio, pero no aparece. Intento de violación en el 99, agresión sexual en el 2002 y varias denuncias más. ¿Ya has encontrado algún caso similar en los expedientes? Nada, no hay casos similares. ¿Sabes algo del dibujo? En su penúltimo renacimiento, Buda fue un joven príncipe que descubrió una cueva donde una tigresa, a punto de morir de hambre, cuidaba de sus cachorros recién nacidos. El joven príncipe quiso ayudarla y tomó una decisión: ofrecerle su propia carne a la tigresa. Sacrificar su vida. La casera dice que suele traer a prostitutas todas las semanas. Que por eso había amenazado con echarle. ¿Hay alguna relación con Sofía Escribano? Nada. No hay nada. ¿Tiene familia? Tan solo un hermano mayor y una sobrina. ¿Les has localizado? El hermano mayor no tiene teléfono y la sobrina no lo coge. ¿Y tenemos sus direcciones? La de él, sí. Y ya se ha movido mucho. Estoy en ello. Ya os lo dijo mi viejo. Entran y salen decenas de personas al día. ¿Qué clase de gente alquila? De todo un poco. No importa lo que hagan adentro, con tal que pague la cuota. ¿Y entrar y salir a alguien de ese guardamuebles en estos días? Joder. Nadie ha visto entrar y salir a nadie. Ya os lo he dicho antes. ¿A nombre de quién está? A ver. Que miro. Estaba por aquí. Ya. Un tal Boiko Chapalanetra. Puto nombre. ¿Y le ha visto alguna vez? ¿O sabe desde dónde hace los ingresos? No le he visto nunca al careto. Ni siquiera hemos hablado por teléfono. Todo por correo postal. Incluso el pago de las cuotas. Es un clásico, el tío ese. ¿La tipa muerta era su novia o qué? ¿No la conocía? Me hubiera gustado. ¿Qué quiere decir? Que no la conocía. ¿Suele ir gente a las naves a mantener relaciones sexuales? No. Y más vale que no me entere porque la armo bien gorda. Mi negocio es un lugar decente. ¿No era que no le importaba lo que hiciesen dentro mientras pagasen las cuotas? ¿Conoce a un tal Fernando Mendizábal? No me suena. ¿Y siempre se ha dedicado a esto? No, antes era el ministro de Justicia. Que sí.
Mi viejo está senil y necesitaba una mano. Pero él no me paga para que me encuentre con putas muertas en mis naves. Me cago en Dios. Respeta a los muertos. ¿Y era la primera vez que pasaban por la callejuela del guardamuebles? Siempre entramos y salimos por la paralela, porque está más cerca del aparcamiento. La razón fue porque el balón del chiquitín se desvió hacia allí. Fue entonces cuando el chico se acercó, volvió a chutar el balón y rompió el cristal. No. Nos metimos con él y él se adelantó hacia el balón, pero no llegó a patearlo más veces. Pero debió darle con muchísimo impulso, ¿no? Eso está como a 10 metros de altura. Eso también es muy extraño. Al entrar en esta calle fue como si el balón hubiese cogido impulso por sí solo. ¿Entiende? Sé que es difícil de explicar, pero los cuatro vimos como la pelota iba botando cada vez más veloz en el suelo hasta impactar contra el cristal. El lugar tiene una ligera pendiente. Sí, muy ligera, pero aún así. Ya. ¿Conocen a un tal Fernando Mendizábal? No. No. Bueno. Gracias por su colaboración. Por favor, llámenme si recuerdan cualquier otro detalle, por muy pequeño que parezca. Lo pequeño suele ser lo grande. Sí, sí. Por cierto, ¿le suena el nombre de Boiko Sapalaneta? No, menudo el nombre. Sí. ¿Me lo puede enseñar escrito? ¿Me prestas tu boli? ¿Puedo? Por favor. Es sánscrito. Fértil, ojo. Boiko, si lo separas, queda bo. Y bo en sánscrito es el árbol. Si no los perdonas, ¿quién los va a perdonar? Una madre verdadera es un niño blanco. Abre los ojos. ¿Quién lo dijo, niña? Santo Tomás. No.
Vamos. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. Amén. Me duele la tripa. Será el hambre. Te siento tanto amor por ti que una mañana cualquiera me va a explotar el corazón. A veces siento tanto amor por ti que una mañana cualquiera me va a explotar el corazón. Salve, rey Asura. Tenemos que encontrar a Boiko. Ya te dije que no hay nada. Que ese apellido es inexistente. Ese apellido es un puto mensaje. ¿Qué? Mira, no sé qué es lo que quieres decir. Has tardado demasiado. Haber entrado, ¿qué coño te lo impedía? Me dan asco los niños. Mira, chaval, ese comentario te lo guardas para ti. ¿Por qué te pones así? Te dan asco los niños. Déjame en el depósito. Y antes de irte para casa, quiero que compruebes una serie de referencias que te voy a dar. Y no vuelvas a decir esas mierdas delante de mí, ¿estamos? Mira.
Descansa. Pues también, por favor. Y cuida del nuevo. ¿Ah? Es más válido de lo que crees. No me gusta, es un colgado y no le pido punto. Créeme, necesitas a alguien así ahora. No tengo fuerzas para hacer de niñero. Confía en mi criterio. Bueno, ¿tú sabrás? Claro que sí. Vete ya, anda. ¿Le has contado algo a él, de ella? Por supuesto que no. ¿Sí? ¿Qué? Estaba con un cliente y se toparon con él. ¿Qué dice Román? ¿Crees que Fernando mató a Sofía? He estado investigando los términos sánscritos que me pediste. Hay una serie de párrafos que sugieren una especie de culto pagano budista que cree en la transmutación de los pecados a través de las semillas. La transmutación de los pecados. Uh-huh. En el budismo no hay pecados y haber alguno sería la ignorancia. Satnam... Eso es algo así como semilla de la sabiduría indescriptible. ¿De dónde has sacado todo esto? Nunca había visto algo parecido. Además, no hay ninguna evidencia de que esto sea una secta o un culto. Bueno, el árbol Bodhi es el árbol budista. Ahí es donde Buda meditó antes de alcanzar la iluminación. Creo que tiene algún sentido con esto, ¿no? Yo creo que todo esto es una locura y una falta de respeto. Conozco muy bien el budismo. Tuve pensamientos budistas en el pasado. ¿Y ya no crees en ello? No es una cuestión de creer o no creer. Es una cuestión de entereza. No, es una cuestión de inteligencia. Por lo que veo, tú tienes muy poca. Tan jodido estás. Ya no me busques, chaval, porque me vas a encontrar. Bueno, creo que deberíamos de tener en cuenta esta posibilidad. Sigo sin saber de dónde has sacado esto. Quiero tus fuentes antes de considerar ese camino. Mañana las tendrás en tu mesa a primera hora. Oye, ¿por qué no te echas una cabezadita?
chica. Consternación de los judíos cuando supo Mardoqueo lo que pasaba, se rasgó las vestiduras, se vistió de saco y se cubrió de ceniza. Luego fue por medio de la ciudad dando fuertes y dolorosos gemidos, y llegó hasta la puerta del rey, donde no era lícito entrar vestido de saco. ¿Quién lo dijo, niña? Nadie. Es la mayor mierda que has hecho en toda tu vida. Eres despreciable. Pero te perdono. El maestro nunca muere. Y si muere, es para darte una lección muy cruel. Mamá, tengo hambre. Maika Mendizábal. Hueco. ¿Quién es? Buenos días. Soy Israel Sauce, inspector de policía. Le llamo en relación a su tío, Fernando Mendizábal. Verá, ha aparecido muerto. Maika, ¿sigue ahí? Yo le he perdonado. He perdonado a los dos. ¿Perdón? ¿Cómo dice? He hecho lo que me han pedido. Por mi hijo. Maika. ¡Román! Que ya me arreglaron el parabrisas. Llévatelo. Así tú vas a casa de Maika y yo voy a casa de su padre. Es hora de diversificar. Me parece una gilipollez, no entiendo nada, pero estoy cansado, no quiero discutir, dame las llaves. Cuídalo bien, ¿eh? Solo es un coche. ¿Qué pasó con Buda después de ser comido? Pues que la tigresa y sus crías fueron sus discípulos en su siguiente renacimiento. Hasta ahora.
Nadie es un caso perdido. Todo vuelve. El río no espera. El río es y sonríe pese al lodo. La gallina respira hondo. La gata ronronea la flor de loto. Y la madre tierra susurra sus inquietudes al mirlo blanco que mora detrás de ti, solo siendo. ¿Quién eres? Tera. 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 Perdonado. Sí. Has perdonado. Sí. Observa a esa chica. ¿Quién es? Tu mejor versión. ¿Qué sería de tu vida si tu precaria y raquítica familia no hubiera abusado de ti hasta la saciedad? ¿Qué habría sido de aquella preciosa niña si hubiera crecido con amor, empatía y sobre todo seguridad en sí misma? Ahí tienes la respuesta. No entiendo qué quieres decir. Tienes que perdonarla por ser tan joven y por tener la vida por delante. ¿No te gustaría perdonarla por eso? Os he dado todo mi dolor, os he dado a mi familia. No sé qué más queréis. ¿Qué más queréis? El rencor te está comiendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Yo solo quiero a Stoyan. Stoyan es lo único que hace que siga respirando. Por eso mismo, ve donde esa chica, por nosotros. Y alcanza el nirvana. Me vais a hacer lo mismo que Agatha. Mi madre murió devorada por su perdón. Ella eligió ser mejor. Ella supo quién era, sabiendo todo lo que no era. Y así me perdió. Pero tú puedes adquirir la recompensa. Sirve al padre y obtendrás al Bodhisattva. Estoy. Me llamo Sofía. Maika. Encantada, Maika. Oye, ¿estás bien? Que se nota un poco. Sí, sí. Es que te he visto desde ahí y me recuerdas a alguien muy cercano. ¿En serio? Es curioso, te juro que he sentido lo mismo cuando te he visto aparecer. ¿Y a qué te dedicas? ¿Eres actriz o modelo? Soy madre. Madre. Solo madre.
No, eso es muy triste. ¿Y cómo se llama? Stoyan. Está... está en casa. Con mi marido. Ya han de ser muy guapos los dos. No estamos pasando un buen momento. Él se lo pierde. Estoy segura de que eres una bellísima persona. Tú nunca has sentido que no le perteneces a nadie. Sabes, como si fueses... un extranjero en este mundo tan... no sé, tan básico. Te juro que a veces me aterra. Es como una insatisfacción aquí. Justo aquí. Creo que luego se va. Se va y vuelve. La maravilla de solo ser. Aquí y ahora. Thank you.
Hola, buenas tardes. Soy inspector de policía. Vive aquí Maika Mendizábal. Me suena mucho. Creo que vivió aquí, pero hace tiempo. Quizás fue quien le vendió la casa a mi padre. ¿Y hace mucho que viven ustedes ahí? Desde siempre. Nací en esta casa. Ya, pero los papeles de la casa siguen a nombre de los Mendizábal. Como si ella viviera aquí con su hijo y su marido. Su exmarido. Unas veces se trata a vos por ti. Porque va a dar cualquiera a explotar el corazón. ¿Has sabido algo de Mendizábal? No. ¿Qué es esto? Te lo ha dejado Román hace un rato, antes de irse a casa del padre. Son sus fuentes. ¿Y dónde coño está? Llevo horas llamándole. Calma, estará bien. Le seguían dos patrullas. Cosa que deberías haber hecho tú también antes de ir solo a casa de esta. Avísame si le localizas. ¿Necesitas ayuda? ¿Eres Israel? ¿Me conoces? Yo no, pero ellos sí. ¿Ellos? Ellos dicen que solo tú puedes salvar a mi madre. ¿Dónde está tu madre? Encerrada. Le falta el aire. Vamos a ver, ¿quiénes son ellos? No lo sé. Creo que son muchos. ¿Tu madre ha tenido problemas? ¿Ha estado preocupada, triste? Mi madre era muy feliz. Antes sí. ¿Antes cuándo? Antes de ser ella. Creo que deberías llevarle a donde te guíe. No sé, no estoy nada seguro de esto. Creo que es la única manera de aclarar todo este asunto. Localiza al puto Román. Hay que subir. ¿No se puede ir por carretera? A este lugar no. ¿Estás seguro de que es por aquí? Salvar a mi madre. Bueno, tú
Todavía no la he salvado. ¿Aquí? No lo sé. Creo que no. Esta es la casa de mi abuelo. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Me da miedo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te quedas aquí, me esperas y yo ahora salgo, ¿vale? ¿Hola? Soy Israel Sauce, inspector de policía. Hablamos por teléfono. ¿Y tú quién coño eres? Somos uno. Somos. ¿Eres uno de ellos? ¿Román? ¿Quién eres? ¡Habla! Román. Tranquila, mamá. Necesitamos reponer fuerzas. Si no, nos moriremos famélicos. ¿Pero qué coño estás diciendo? ¿Sabes que es la única manera de perdonarte a ti mismo? La casa brillará otra vez. Papá volverá y todo será como antes. Ella nunca volverá a Israel. Se fue por ti. No le diste el amor que necesitaba cuando estuvo enferma. Murió por tu ego. No te atrevas a hablar de ella. ¡No te atrevas a hablar de ella! Vámonos a casa, por favor. Vámonos a casa. Mi madre
es tu puerta a una nueva siembra. Al despertar de tu conciencia, al Buda que está gritando dentro de ti. Déjale salir. Ella no está. Dejó de existir. No hay más allá. No hay más allá. El más allá está dentro de ti. En tu carne. En tu sacrificio. Las madres tienen que hacer lo que sea para salvar a sus crías. Incluso devorar a Dios. No tienes fuerzas. No tenemos fuerzas. Tenemos hambre. Entiendo. Maravíllate. ¿Estás bien, Stoyan? Sí, algo aturdida. Es normal. Anoche dormiste demasiado. Soñé con niños viejos. ¿Mamá? A dormir. Hasta ver el cielo, cariño.